Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Segundo vídeo del día de hoy. Como sabéis, estoy yendo detrás de las skins más caras de toda la operación. Conseguimos el AVP y hoy vamos a gastar más de 1000 estrellas buscando el AK y el M4. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y como veis en pantalla, chicos y chicas, aquí tenemos más de 1000 estrellas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el vídeo del día de hoy? Vamos a abrir 333 de la colección de Mirage, de Dastos y por último de Vértigo. Como sabéis, en la de Mirage está este AVP Hidra del Desierto, que ya la tengo, pero también voy a abrirla porque es sin lugar a dudas la mejor skin de toda la operación y la más cara actualmente. Así que chicos y chicas, vamos a canjear las estrellas y a ver lo que sale. Primeras 84 skins canjeadas. El otro día, por cierto, vi que Poker consiguió el AK. Va a estar muy complicado. Como sabéis, son 385 euros lo que hemos invertido en el vídeo de hoy. Así que vamos a ver si tenemos suerte. De momento, bueno, una morada, que no está mal, porque como sabéis, conseguir una skin tocha es muy, muy complicado. Por eso, como os digo siempre, invertir en cajas que os devuelven 80 céntimos, que no está nada mal. Invertir en otro tipo de cosas que no sea esto, a no ser que... está bonita, está bonita. A no ser que tengáis mucha suerte y, bueno, probéis, ¿no? Probéis. Es como cuando tienes... cuando tenías el paquete souvenir de Cobblestone, ¿no? Que toda la gente quería ir por la Dragon Lore de souvenir. Cuando valía 30 euros, mucha gente me decía, Black, ¿qué hago? Yo siempre decía, véndelo, es 30 euros asegurados. Y lo normal es que te toque una skin de céntimos, que ni siquiera un euro. Y ahora imaginaros, ¿no? Que valen más de 300 euros. Pues chicos y chicas, estampada en la primera, en el primer intento en esta colección de Mirage. Que por cierto, como veis aquí, la utilizaré la VP a lo mejor en un contrato. Nos ha salido un arma morada. Creo que no está tan mal. Vamos a ver el estado. En Field Tested, bueno, podría ser bastante peor. Así que chicos y chicas, ahora toca el turno de ir a por el AK dorada. ¡Y vamos, chicos y chicas, con la colección de Dastos buscando el AK dorada! Por favor, sería increíble que no tuviera que hacer el contrato, porque como sabéis, los contratos los carga el diablo. Vamos al lío, venga, va. Dame alguna sorpresa. De momento, sorpresa sí me estoy llevando, pero de las malas, podríamos decir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, bueno, el auge está bueno. La Nova es azul, creo. Ay, Dios mío, qué estampada. Qué estampada. Venga, va, va. Confiamos, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros? Por cierto, decidme en los comentarios. ¿Cómo gastáis las estrellas vosotros? ¿La gastáis canjeando armas? ¿Canjeando skins? Bueno, otro azul, por cierto. ¿Canjeando agentes? Decidme, decidme, decidme. ¡Bueno! Vamos a ver el estado. Vale, 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 vale. Atención, atención, atención. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí la tenemos. Dime que es algo desgastado, tío. Vamos a ver. Porque estos son billetes, chicos y chicas. Estamos hablando de 128 euros. Vale, bueno, al menos nos llevamos algo. Y lo que quería ver también es cuánto cuesta la escopeta que nos ha salido antes, para ver más o menos en cuánto dinero nos estamos moviendo. Aquí la tenemos. Estamos hablando de 128 más 20 euros. Vale, tenemos 140, 150 euros más o menos. Ok,
Entonces, hemos perdido más de la mitad, al menos no hemos perdido todo. Y nos queda, chicos y chicas, por último, la colección Vértigo, donde está SM41S, que sin lugar a dudas no es de las más queridas, pero a mí me encantaría tener, porque muy poca gente la tiene, ya que nadie la está crafteando con contratos. Y pienso yo que se podría convertir en una skin más valiosa, así que vamos a ver si tengo suerte. Últimas 84 skins, chicos y chicas. Luego vamos a hacer los contratos y vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos esa M41S o, por el contrario, un arma. Vale, AK laminado verde, un arma morada. Vale, me sirve. Espero que sean. ¡Hostias! Llevan dos. Ojito, ojito. Que esta última colección no pinta de momento nada mal. Nos ha regalado dos moradas. Venga, va, vamos, vamos con una iniciativa, chicos y chicas. Venga, va, 38. Luego, para hacer los contratos de todo esto, me voy a tirar la vida, la verdad. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo para ver realmente saber cuánto hemos dejado de ganar ahora mismo. Porque la cosa no pinta muy bien, ¿eh? No pinta nada, nada bien. Oh, venga, venga, venga. ¡La última! Tío. Ok, chicos y chicas, vale, nos han tocado un par de skins bastante curiosas. ¿Dónde están? Vamos a buscarlas. Es que claro, el problema aquí es que son más de 200 skins las que hemos sacado. Vale, aquí tenemos la Scout. Entonces tiene que estar por aquí. Estoy ciego, no me jodas. Estoy completamente ciego. En fin, ¿qué voy a hacer? Por cierto, aquí las tenemos, vale. La Galil cuesta 20 euros y el AK debería costar otros 20 euros. Bueno, 7 euros. No cuesta. Ah, no, porque es azul, vale, de categoría azul. En fin, ¿qué vamos a hacer, chicos y chicas? Vamos a por los contratos y a ver qué sacamos con todas las estrellas. Y vamos a ver, chicos y chicas, con qué me he quedado. Bueno, de hecho, acabáis de ver que he comprado 3 skins azules porque tengo 7 azules que utilizar en contratos. Vamos a ver si tenemos la suerte, chicos y chicas, de que nos toca una morada de la nueva operación. Así que vamos a poner todo tranquilísimamente y vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, miento, tengo 8, pero voy a dejar el AK laminado verde porque son más de 8 euros y por lo tanto sería como perder dinero, ¿vale? Si nos sale una skin morada, en este caso serían 20, 25, pero con las azules que he puesto ya más o menos no sería rentable. Así que vamos al lío. 3... 2, 1, ¡bien! ¡Hostias! Me cago diciendo, ¿es de la nueva operación o no, chicos y chicas? ¡Sí! ¡Lo conseguimos! Vamos a ver con cuánto nos llevamos: 25 euros. Entonces son 25, 50, 75. Esto eran 80. Más 180, 260 euros al final, nada mal. Estoy muy feliz, la verdad, porque como sabéis, con las estrellas se pierde mucho dinero. Y para celebrarlo, voy a ver si por fin me toca la Glock Emerald, chicos y chicas, con las estrellas. Recordad que la última vez que lo intenté fue en ese vídeo tan famoso de contratos, que me salió dos veces la puta M4. Así que vamos a ver si tenemos suerte. 3, 2, 1... castaña, tío, la mala suerte que tengo. Tengo muy mala suerte. Me toca todo el rato la M4, tío. Es que lo peor es que ha gastado 38 euros en un arma, atención, de 7. O sea que vamos a llorar. Ahí hemos perdido dinero. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.